Boris Johnson ya tiene sucesor, más bien sucesora, al frente del Partido Conservador y también como primer ministro. Se trata de Liz Truss, que se enfrentaba en la votación a Rishi Sunak tiene muchos retos por delante y nos los va a contar Ibaña Salazar. Hoy en las noticias de ABC retomamos la crisis energética para comentar cómo está afectando a sectores como el siderúrgico o el metalúrgico. Muchas empresas han tenido que recurrir a los paros de actividad. Es noticia también el enfado o malestar de Carlos Lesmes sobre los rumores que dicen que quiere presentarse a una de las vacantes de magistrado en el tribunal. Y por último, la vuelta al cole es dura para los niños, pero en Cataluña lo está haciendo también para los padres. Llueven las denuncias por el incumplimiento del 25% de castellano en las aulas. Baby. Hace casi dos meses, Boris Johnson tiraba la toalla y presentaba su dimisión como primer ministro. Menos de tres años de mandato envuelto en polémicas y escándalos. La provocación y su verborrea le llevaron a comparar a un dibujo animado, a Peppa Pig, con un secador de pelo al estilo Picasso y hasta puso al mismo nivel el carácter integrador de la Unión Europea con las invasiones emprendidas por Hitler o Napoleón. Hasta el día de su despedida no abandonó la polémica y pronunciaba esas palabras de Terminator. Pero ahora Boris Johnson es agua pasada la quiniela sobre quién iba a sucederlo fue cambiando hasta que solo quedaron dos candidatos Liz Truss y Ruiz Sunak Este martes 81.326 votos Tories, un 0,3% de la población británica ha designado a Trash como sucesora de Johnson al frente del Partido Conservador y también del Reino Unido. Ivania Salazar, es corresponsal de ABC en Londres, ha sido testigo de la dimisión de Johnson y también de cómo se ha ido allanando el camino para Liz ¿Qué destacarías de su perfil político y crees que va a poder contentar a los simpatizantes de Sunak, de su rival Ivania? La verdad es que el, el perfil de ella es muy destacado precisamente porque es alguien que no destaca mucho. Eh, ella es una política que no es especialmente carismática, después sobre todo de un personaje tan excéntrico como Boris Johnson, pues se nota mucho, alguna gente dice que es Sosa o que es aburrida pero al mismo tiempo tiene carácter, es muy inteligente, ha ido construyendo su su carrera poquito a poco, sin grandes estridencias, pero sin, sin sin prisa pero sin pausa, ¿verdad? Pasando por varios ministerios, el de comercio, el de exteriores, el de igualdad, el de justicia. Eh, también estuvo en los gobiernos de David Cameron, de Theresa May, de Boris Johnson. Es decir que no es como que destaque especialmente y sin embargo ha hecho cosas muy muy importantes. También es destacado como como nota curiosa que ella nació en el seno de una familia de izquierdas. De hecho su padre nunca se ha involucrado en sus campañas. Ella dijo en algún momento, años atrás, que el papá descubrió que ella se había afiliado al, al Partido Conservador por una carta que entró en el buzón de casa y que estaba horrorizado. Él era un académico, un matemático, y, y bueno, pues es curioso que haya ido como escorando cada vez más hacia, hacia la derecha. Otro dato curioso, pues que a mucha gente le provocará un poco de morbillo, es que antes de asumir su escaño en el escaño en el 2010 pues hubo una polémica porque se descubrió que le había sido infiel a su marido durante casi dos años con su mentor dentro del partido conservador y más recientemente es, es una persona que está muy relacionada con Boris Johnson lo considera su amigo eh, es cercana a él es una brexiter convencida aunque al principio Creía que el Reino Unido tenía que seguir en la Unión Europea, pues finalmente se ha hecho cada vez más, más Brexiter. De hecho, es de la, de la línea dura ahora. Ella cree que hay que romper el acuerdo de, del protocolo de Irlanda del Norte unilateralmente con la Unión Europea. Y, y bueno, eso también es llamativo, como que ha evolucionado muchísimo desde el principio de su carrera hasta, hasta ahora. Y bueno, y, y se está convirtiendo en la tercera mujer en alcanzar el puesto de. De primera ministra británica. Bueno, comentabas un poco lo del tema de Irlanda del Norte. Eh, ¿Qué retos se le presentan? Entiendo que uno va a ser ese, pero como primera uh -huh. ministra, ¿qué otros retos se le presentan a Liz Truss? Bueno, tiene muchísimos retos. Por un lado, el resolver todos los problemas añadidos del Brexit que quedan por resolver, que son muchísimos. Uno de ellos es el protocolo de Irlanda del Norte. ¿Qué va a pasar con la UE? ¿Cómo va a ser la negociación? Eso es importante. El aumento de los precios de la energía, pues es un problema que se está viviendo en Reino Unido y se está sufriendo también en España y en, en general en, en muchos países del mundo. Eh, las huelgas en diversos sectores que han paralizado literalmente las ciudades, como por ejemplo en el sector del transporte y que amenazan con continuar durante el otoño y en invierno. Es un país que está sufriendo la inflación más alta en cuatro décadas. Tiene que resolver la crisis migratoria en el Canal de la Mancha, el caos en el Servicio Nacional de Salud, que después de la pandemia pues empeoró, empeoró aún más eh, de lo que estaba. Estaba muy tocado, muy dañado, muy mal gestionado desde antes de la pandemia y ahora aún peor. La gestión medioambiental. Eh, también Escocia está amenazando con hacer un referéndum en octubre del próximo año. Hay unas casas de mano de obra terrible derivada del Brexit y de la pandemia. Bueno, que, que es que tiene un panorama súper complejo por delante. Y a esto se suma el panorama interno, el del partido, que claramente uh -huh. en esta campaña durante el verano quedó claro que es un partido que está muy dividido, que hay profundas discrepancias en la forma de llevar a cabo las cosas y, y tiene el desafío de, de intentar unirlo. Eh, vuelvo a, a me hiciste una pregunta antes que no te respondí, perdóname, que fue si podía recuperar a los eh, partidarios de Rishi Sunak bueno, lo tiene que intentar. Más noticias. Los altos precios de la energía no solo pasan factura al particular o a quien tiene un pequeño negocio. Está afectando incluso a determinados sectores como el siderúrgico o el metalúrgico. El reto para muchas empresas de ese ámbito es buscar la forma de ahorrar costes y en muchos casos pasa por llevar a cabo parones en la actividad. De esto hay ejemplos en España. Por ejemplo, ArcelorMittal va a parar a final de este mes. O en un Alto Horno en Asturias, o también eh, Ferroatlántica, que ya ha frenado su actividad de forma indefinida. El mundo empresarial tiene miedo de que el frenazo se extienda también a otros sectores y piden medidas urgentes. Por el momento, desde el siderúrgico, junto a las asociaciones que componen la Alianza para la Competitividad de la Industria Española, se han reunido con las ministras Rivera y Maroto para buscar medidas y que esas medidas se incluyan en el plan de contingencia que el gobierno no tiene que remitir a la Comisión Europea este mes. Y se lo digo a todos ustedes. No tengo ninguna intención de ir al Tribunal Constitucional en las actuales circunstancias. Carlos Lesmes no tiene ningún interés en ser candidato al Tribunal Constitucional. El descontento con el Gobierno ha quedado en evidencia y además fue tajante en sus declaraciones de este lunes con vistas a que este jueves, día 8, el Consejo General del Poder Judicial celebra el Pleno en el que saldrán elegidos dos magistrados precisamente para el Constitucional. Cree que alcanzar un acuerdo no va a ser nada fácil. Te cuenta los detalles la periodista Nati Villanueva este martes en ABC. La última. De ABC. Y hoy terminamos con un titular, un asunto sobre el que puedes leer este martes en las páginas de ABC y también en abc.es. La vuelta al colegio en Cataluña se hace cuesta arriba no solo para los niños. Ha empezado una lluvia de denuncias por la inexistencia de cuotas de castellano en las aulas. La Generalitat desoyó la sentencia que obligaba a impartir un 25% de las clases en este idioma y elaboró un mecanismo para eludirla. A la espera de que el Tribunal Constitucional avale o no su validez, las asociaciones animan a denunciar de forma individual para lograr que se restablezcan los derechos de los alumnos. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox e o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, abc.